Una mujer deambula por las solitarias colinas en plena noche. Su sarí púrpura está desgarrado y sucio por los días de exposición a los elementos. Sus pies descalzos están cortados y magullados por el duro terreno que recorre. Pero su ropa y sus pies no son lo más llamativo de ella. Esta mujer está embarazada, su vientre se ha hinchado hasta alcanzar unas proporciones monstruosas. Es un verdadero milagro que pueda caminar en ese estado. Se tambalea y se balancea bajo el peso de lo que crece en su interior. Sea lo que sea, es demasiado grande para ser un bebé normal, pero sigue moviéndose, murmurando para sí misma en un idioma que ningún oído humano ha escuchado en años. Sus ojos están vidriosos, casi hipnotizados. Se mueve con un gran propósito, pero su expresión facial vacía hace que parezca que no sabe exactamente cuál es ese propósito. Solo tiene que seguir adentrándose en el desierto hasta que ocurra eso, sea lo que sea. Lo único seguro es que no es nada bueno. Un coche retumba en un camino de tierra cercano. Lo conduce el doctor Vinay Ramachandran, un médico de la cercana ciudad de Surat, que de vez en cuando se desplaza a zonas más rurales, donde los habitantes no tienen fácil acceso a la ayuda médica. Ve a la mujer que se tambalea e inmediatamente acelera los frenos de su coche. Está claro que necesita atención médica. Menos mal que él pasaba por allí en ese momento. El doctor Ramachandran coge su maletín médico del asiento trasero y corre hacia la mujer, que se desploma en un montón antes de llegar a ella. Es entonces cuando, para su total horror, el doctor Ramachandran se da cuenta de que el vientre de la mujer sigue hinchándose a un ritmo anormal. Incluso para una mujer muy embarazada de trillizos, esto seguiría siendo demasiado grande. Y la velocidad a la que se está hinchando es similar a la de alguien que infla un globo. Cuando el doctor Ramachandran llega a ella, lo peor ya ha ocurrido. El vientre de la mujer se ha abierto y agazapado sobre su cadáver está lo que crecía dentro de ella. Un hombre adulto, desnudo y cubierto de sangre. El terror del doctor Ramachandran no hace más que aumentar cuando se da cuenta de que el hombre se la está comiendo. En otro lugar se producen disturbios en las calles. Un instigador con megáfono da órdenes de violencia y caos mientras los alborotadores se extienden, prendiendo fuego, rompiendo ventanas y atacando a cualquier civil desafortunado que se encuentre en su camino. Es uno de los peores disturbios que ha visto la zona. Incluso los veteranos policías antidisturbios están asustados por su ferocidad. Los policías descienden y chocan con la multitud de alborotadores que avanza sin cesar. Los golpean con palancas, bates de béisbol, cuchillos y tubos de metal. Y detrás de todos ellos, el instigador sigue escupiendo sus venenosas palabras, llevando a la multitud a un frenesí inigualable. Necesitarán fuertes refuerzos si quieren controlar ese disturbio. Es entonces cuando uno de los policías antidisturbios de primera línea, el sargento Abhishek, se da cuenta de algo extraño. Muchos de los alborotadores parecen tener exactamente la misma cara, la cara del instigador. En otro lugar, en otro momento, cuatro hombres desentierran una tumba en un viejo y desolado cementerio. Trabajan sin descanso, moviéndose todos en perfecta sincronía. Solo se ven interrumpidos cuando un grupo de hombres fuertemente armados irrumpe en la fiesta y comienza a dispararles. Pero los sepultureros están preparados. Todos ellos desenfundan revólveres como una banda de una vieja película del oeste y comienzan a devolver el fuego, lo que hace que los hombres con equipo táctico busquen cobertura detrás de las lápidas cercanas. Mientras uno de los ladrones de tumba sigue disparando, los otros tres se dispersan durante la confusión. Cuando su pistola se queda seca con ese chasquido revelador, los hombres con equipo táctico se levantan inmediatamente y lo acribillan con un disparo tras otro de sus rifles de asalto. Hace el baile de la bala como Tony Montana y se desploma en el suelo. Pero cuando los pistoleros se acercan para confirmar la matanza, se produce un horrible giro del destino. Enjambres de horribles moscas rojas comienzan a brotar de cada herida de bala, pululando a los atacantes que se retiran, espantando a estos horribles pequeños insectos. Pero son muchos. No hay forma de evitar que al menos algunas de ellas se metan en sus bocas. He aquí un hecho interesante. Todas estas incidencias de pesadilla están conectadas. En el año 1969, un misterioso hombre fue detenido en Himatnagar, una zona del estado indio de Gujarat. Este hombre había sido acusado de incitar a los disturbios civiles, aterrorizar y angustiar a la población local. Posteriormente fue extraditado a un lugar desconocido después de que las autoridades indias recibieran una solicitud de una misteriosa organización conocida como
Sí, lo han adivinado. La Fundación SCP. ¿Quién podría ser este hombre para atraer tanta atención? Las autoridades pensaron que era mejor no cuestionarlo. Probablemente se alegraron de liberarse de una vez por todas del alborotador. Excepto que no lo eran. Estaban lejos de serlo. Unos años más tarde, en 1975, un grupo de 4 hombres fue descubierto en un cementerio. Esta vez en Ahmedabad, otra localidad de Gujarat, India, por profanar tumbas. Esto ya era bastante extraño y perturbador, pero lo que realmente llevó las cosas al siguiente nivel de rareza fue el descubrimiento de que estos 4 hombres eran el mismo. Cada uno de ellos no solo era genéticamente idéntico al otro, sino también al hombre que había sido extraditado en 1969. Estaría más que justificado preguntar, ¿qué demonios está pasando aquí? Tal vez fueran un grupo de quintillizos muy raros, 5 niños nacidos todos de la misma madre, que casualmente tenían predilección por el crimen y el comportamiento antisocial. O tal vez algo más extraño estaba en marcha. Los 4 que aparecieron en el cementerio podrían haber sido clones del alborotador original de Himatnagar. Por muy sencillas que fueran esas explicaciones, la verdad era mucho, mucho más extraña que la ciencia loca o los quintillizos casualmente criminales. Los 4 del cementerio habían sido emboscados por agentes de la Coalición Oculta Global, otra organización oscura que los fans de este canal probablemente reconocerán. La Coalición, o COG, es un grupo que se ve a sí mismo como la policía del mundo paranormal, utilizando tecnología extremadamente avanzada para destruir entidades y artefactos sobrenaturales en lugar de contenerlos. Se sabe que trabajan tanto al lado como en contra de la Fundación SCP. El interés combinado de ambos grupos por 4 hombres genéticamente idénticos en un cementerio indio parece sugerir que había algo sobrenatural en su origen. Uno de los hombres había sido asesinado por el COG, mientras que los 3 restantes fueron puestos bajo custodia por la Fundación SCP. Hay que amar el poder del trabajo en equipo. Pero, ¿quiénes eran estos hombres? ¿De dónde venían y por qué compartían genes idénticos a los del primer hombre de 6 años antes? ¿Podría haber incluso más de ellos? Pues bien, en los años siguientes la Fundación ha podido determinar que, sí, hay más de estos individuos genéticamente idénticos por ahí. En los estados más rurales de la India, como Gujarat, Rajasthan, Himachal Pradesh, Haryana Punjab, Jammu y Cachemira, puede haber más de 1000 casos de la misma persona. En conjunto, se les conoce como SCP-2833. Aunque su apariencia externa puede variar un poco, todos los casos de SCP-2833 comparten exactamente los mismos rasgos genéticos. Dependiendo de la zona en la que se encuentren, estas personas anómalas pueden hablar varios idiomas y dialectos regionales como el hindi, el inglés, el gujarati, el dogri, el cachemir, el punjabi, el urdu e incluso una lengua desconocida y anticuada que no se corresponde con ningún dialecto o familia lingüística moderna conocida. Cada SCP-2833 también posee la capacidad de manipular la materia orgánica de su propio cuerpo. Ahora bien, no queremos decir que estos hombres se estiren como el Señor Fantástico o se conviertan en algo salido de La Cosa de John Carpenter, sino que son capaces de utilizar sus cuerpos para crear, bueno, algo. Los casos de SCP-2833 pueden producir un pequeño parásito anómalo conocido como SCP-2833-A. Suelen liberarse a través de cualquier orificio corporal como la boca, la nariz o los oídos, o a través de cualquier corte o herida abierta que sufra un SCP-2833. En otras palabras, si se dispara y se mata a un SCP-2388, tal vez en un cementerio bajo las órdenes de la Coalición Oculta Global, estos parásitos aún podrían escapar a través de las heridas de bala de la víctima. La única forma de evitar que esto ocurra es incinerar el cuerpo de un SCP-2833 fallecido, quemándolo hasta que no quede nada. Entonces, ¿qué son exactamente estos parásitos? Pues bien, son diminutos invertebrados, lo que significa que son un pequeño organismo de sangre fría sin espina dorsal que puede vivir en la tierra o en el agua. Se parecen mucho a los dípteros, que son cualquier orden de insectos que contienen lo que conocemos como moscas. De color rojo y 20 milímetros de longitud, los SCP-2833-A están compuestos por una combinación de tejido muscular, queratina, la proteína de la que están hechos el pelo, la piel y las uñas, y restos de ceniza, curiosamente.
También son capaces de volar con sus dos alas y las utilizarán para intentar entrar en el cuerpo de un huésped adecuado. Aunque este puede ser cualquier criatura vertebrada, parece que tienen preferencia por los humanos. Una vez dentro del cuerpo del huésped, un parásito SCP-2833-A se adhiere a su sistema nervioso. Esto permite que la instancia SCP-2833 de la que procede el parásito controle el cuerpo del huésped, asumiendo sus funciones corporales y motoras, su sistema nervioso y todos sus órganos sensoriales. A partir de aquí, un SCP-2833 someterá al objetivo a vívidas e ineludibles alucinaciones o manipulará las funciones de su cuerpo. Los parásitos también contienen una instancia en miniatura de otro SCP-2833 de solo 2 milímetros de largo. Aunque estos mini SCP-2833 suelen ser químicamente inactivos, permaneciendo dormidos e incapaces de moverse, esto cambia si el huésped del parásito es una mujer humana. En estos casos, la criatura SCP-2833-A implantará el SCP-2833 en miniatura dentro del útero de su huésped femenino. Después de esto, el nuevo SCP-2833 comenzará a crecer rápidamente, consumiendo toda la materia orgánica que lo rodea. Una vez más, el SCP-2833 del que procede el parásito sigue siendo capaz de manipular el cuerpo de la hembra anfitriona, y utilizará este control para hacerla salir de su casa y viajar lejos de cualquier entorno urbano. Al cabo de un año, la nueva instancia de SCP-2833 nacerá de una forma realmente horrible. Cada vez que esto ocurre, la hembra anfitriona es capaz de sobrevivir al proceso, muriendo como consecuencia de ser utilizada como incubadora de los parásitos. El SCP-2833 recién formado conservará todos los recuerdos de la instancia anterior que liberó el parásito. Incluso son capaces de hablar con fluidez desde el momento en que nacen. Pero esa no es la parte más horrible. Lo que ocurre a continuación es que el SCP-2833 recién nacido devora el cuerpo de la hembra que lo portaba. A veces el huésped puede morir antes de que nazca un SCP-2833 y el parásito mantiene su cuerpo embalsamado hasta que surge la nueva instancia. Pero en cualquier caso, la madre de un SCP-2833 siempre morirá durante el parto. La Fundación SCP ha realizado una serie de entrevistas con las instancias de SCP-2833 que han capturado y detenido. El primero, SCP-2833-1, el hombre que causó los disturbios civiles en Himatnagar, 1969, se refirió a sí mismo como «nosotros», dando a entender que todas las instancias de SCP-2833 comparten la misma conciencia, actuando como una especie de mente colmena. Uno de los hombres del cementerio, el SCP-2833-4, profundizó en la naturaleza de estos seres anómalos cuando se le preguntó cuántos otros casos existían. Estamos en sus jaulas. Estamos alejados de las hordas de ignorantes. Crecemos como las cosechas y el ganado. Crecemos en número y en fe. Y creceremos hasta la ascensión del Samadhi. El Samadhi está más allá de la vista. Los enterrados se elevarán. Ser consumido es la puerta al renacimiento. Este es nuestro ciclo. Esperar el Samadhi con paciencia. Bailaremos el Dandava y consumiremos el mundo para su renacimiento. Samadhi es una palabra que significa cripta, normalmente el lugar de descanso final de un santo o alguien de importancia religiosa. Además, el Dandava es una antigua danza que, según las leyendas, realizaba el dios hindú Shiva, que se creía que era la fuente de todas las cosas, el ciclo de la creación, la preservación y la destrucción. Así pues, estos seres anómalos y sus parásitos parecían estar esperando el descubrimiento de un antiguo lugar de enterramiento, en el que se profetizó que alguien o algo se levantaría, consumiría el mundo y luego lo recrearía. Pensando que este Samadhi podría suponer una amenaza, la Fundación sondeó una instancia posterior de SCP-2833 para obtener más información sobre su significado. Si pretendes buscar el Samadhi, tu búsqueda es en vano, porque nosotros somos los herederos de Samadhi. Solo nosotros. SCP-2833-42 protestó cuando un investigador de la Fundación, un tal Dr. Sanjay Shill, le preguntó por el Samadhi. Samadhi no es amenaza, somos nosotros los que fuimos amenazados, exiliados cuando los colosos invadieron Samadhi. Somos los remanentes, pero nunca somos derrotados. La instancia continuó, somos de linaje glorioso, la estirpe elegida de Karsist Baski.
Solo los más fuertes y celosos pueden servir a su propósito. Con ese fin nos cortamos y consumimos para persistir y esperar el Samadhi. Cuando se le preguntó quién era exactamente Karsist Baski, SCP-2833-42 respondió: lo somos. Somos Karsist Baski. Esa palabra, karsista, se asocia desde hace tiempo con el culto religioso del sarkismo, otro grupo de interés con el que probablemente estés familiarizado si eres un fan de lo que hacemos aquí. Este grupo rinde culto a la carne y a la enfermedad, y es visto como una amenaza apocalíptica por la Fundación SCP. La religión sarkicista fue fundada hace miles de años por un antiguo ser anciano conocido como el Rey Hechicero de Aditum, también llamado Gran Karsista Ion. El objetivo del sarkicismo es traer una nueva era de la carne, elevando a la humanidad a la forma de dioses y potencialmente terraformando toda la Tierra usando el SCP-610, la carne que odia. Entonces, ¿quién o qué era Karsist Baski? ¿Qué papel tenía en la religión del sarkismo y cómo se relaciona con el SCP-2833? La Fundación ha reunido una serie de documentos que pertenecieron a un hombre llamado Sir William Henry Sleeman. Sleeman fue un administrador que trabajó en la India en nombre de la Compañía Británica de las Indias Orientales antes de su muerte en 1856. Y es en sus documentos donde se encuentran algunas de las respuestas. Según Sir William, los pobres de la India le hablaron de un grupo de místicos, venerados y temidos a la vez por el campesinado del país. Este grupo se llamaba a sí mismo los Bátula, y parecían tener lo que Sleeman describió como un inusual fetiche hacia la muerte y la decadencia. Suena muy parecido a los sarkistas, ¿no? Sir William escuchó rumores de que estos Bátula adoraban a Shiva, pero nunca se les vio en los templos, eligiendo en cambio adorar al dios hindú en reclusión. Además, cada miembro de los Bátula, cuando se les preguntaba, se identificaba con el título de Karsist Baski. Sin embargo, no todo el mundo les temía, ya que a menudo un grupo de hombres les atacaba. Estos hombres eran Thugi, bandas organizadas de ladrones y asesinos profesionales que recorrían la India, estrangulando a sus víctimas hasta la muerte y robándoles hasta dejarlas ciegas. Tal vez por ello, los Bátula parecían recelosos de relacionarse con cualquier otro adorador de Shiva, desechándolos a menudo como pretendientes de la fe. Con la esperanza de apaciguar y conseguir una audiencia con los Bátula, los aliados de Sir William desataron lo que llamaron la Hija de las Sombras, más conocida como SCP-029. Esto dividió a los Thugi, con la esperanza de que los Bátula aceptaran entonces a Sleeman como aliado. Finalmente logró una audiencia con ellos y no pudo determinar si este grupo era realmente devoto de sus creencias religiosas o si era solo un grupo de locos. Lo que Sir William no sabía era que, bajo el vestigio del Karsist Baski, este grupo estaba difundiendo sutilmente la influencia del sarkismo en la India. En cuanto a los SCP-2833, quizás sean los descendientes del grupo Bátula. Su linaje continúa a través del paso de esos pequeños parásitos. Es muy probable que estos Bátula fueran todos casos tempranos de SCP-2833, lo que explicaría por qué los capturados por la Fundación SCP afirman que todos son Karsist Baski. Hace unos años, en 2014, uno de los destacamentos móviles de la Fundación descubrió un cuerpo que coincidía genéticamente con los otros casos de SCP-2833. Sin embargo, este no se encontró en la India, sino en Krasnoyarsk Krai, Rusia. Tenía extraños crecimientos en el tejido muscular y en los huesos, y llevaba múltiples parásitos SCP-2833-A dentro de sus órganos internos. El cuerpo había sido incluso modificado para contener un útero artificial que llevaba una instancia SCP-2833 infantil. Parece que el SCP-2833 no solo ha encontrado una nueva forma de evolucionar transportándose en un cuerpo modificado, sino que también está empezando a extenderse más que nunca. Hay que reconocer que los sarkicistas son ciertamente adaptables. Ahora vaya a ver SCP-3989, el huerto de huesos, y SCP-610, la carne que odia, para ver más SCPs sarkicistas aterradores.